a esta hora en diferentes puntos del territorio hondureño ejecutando los allanamientos realizados por un juez con jurisdicción nacional a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado y los COBRAS. Ejecutan 17 allanamientos en el territorio hondureño, comprendiendo los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Francisco Morazán. Suman ya 17 las personas detenidas, de estos 12 corresponden al departamento de Cortés. Allanamientos ejecutados en lo que es el municipio de La Lima, en la colonia Jerusalén, en La Planeta y también en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Los otros 5 detenidos figuran en la capital de la República. Entre los detenidos se detallan miembros activos de la organización criminal Pandilla 18. Hablamos de hombres, mujeres y menores de edad, los cuales exigían cuantiosas sumas de dinero como pago de la extorsión, haciendo que las víctimas de este delito se trasladasen hasta estos puntos a realizar precisamente estos pagos extorsivos. Cabe mencionar que los operativos de allanamiento continúan en diferentes puntos del territorio hondureño, por lo cual en los próximos minutos podrían reportarse mayores detenciones. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas continúa motivando a la ciudadanía hondureña que interponga sus denuncias a través de la línea 143 y el Sistema Nacional de Emergencia 911 si son víctimas de delitos cometidos por miembros de organizaciones criminales. Cabe señalar que la detención de estas personas el día de hoy es un duro golpe a la organización criminal Pandilla 18, ya que debilita significativamente su área financiera.